Orlando Víctor, juglar en su guamuaya verde, pasa el tiempo y él no pierde el hábito de soñar. Suele siempre cabalgar en su potro una quimera de palo que en primavera cortó en un viejo lindero y suelta ya en el jovero un relincho de madera. Poeta sin buscar fama, el amor por amuleto, que viaja por el soneto, la décima, el epigrama. El romance lo reclama bajo esta luz insular, un narrador singular que el lomerío recorre para que nunca se borre la memoria popular. A los 12 años, leyendo un libro de poemas que tenía mi padre en una gaveta escondido, al leer esos textos de clásicos de la poesía, yo pensé, yo tengo la música para las palabras. El día que tenga un volumen suficiente de palabras, me gustaría escribir como estos poetas. Pero fue ya terminando mi carrera de magisterio en el Instituto Pedagógico Macarenco en La Habana, que conocí a un condiscípulo llamado Recaredo, con una vasta cultura que me encaminó las primeras lecturas, leyó mis primeros textos y me vaticinó: Orlando, tú vas a ser un escritor, indudablemente lo serás. Esto me recuerda a José María Heredia, que dijo: la belleza del físico mundo, los horrores de un mundo moral. No es aplicable a Cumanayagua, pero no solo las bellezas, sino las fealdades también, de un contexto en el que he apostado por estar. Pero siempre que miro a las montañas digo, no voy a emigrar de este mi pueblo natal, aquí continuaré a pesar de todos los inconvenientes, y he ido formando mi obra poco a poco en ese contexto que sí tiene sus bellezas y hay que irlas descubriendo cotidianamente cuando uno sale a la calle. De recuerdos el vacío es la nada espiritual. De Heráclito sin final sigue transitando el río, y sigue en el acerrío de la vida la madera, y el acerrín como cera va viajando en el viento errante, y la huella del diamante entre las manos no espera. Las obras literarias que más han influido en mi formación son tantas, porque cada libro nuevo que leo, yo suelo leer con lentitud, anotar, releer, hacer acotaciones y tener diálogos con los creadores que voy leyendo. Pero dentro de la poesía, que es el género que más cultivo, hay un poeta para mí medular que se llama César Vallejo. Siempre acudo a él en la solución de formas poéticas que sean auténticas y que sean contundentes. Hablar de Orlando Víctor Pérez Cabrera es verdaderamente, en primer lugar, un privilegio. El aporte que ha hecho Orlandito a la literatura, a las investigaciones, no solamente a la décima, a la poesía libre, al romance, al soneto, sino también a las investigaciones en el guamuaya, las narraciones esas, son imprescindibles para poder tener una idea general de la literatura, no solamente en la zona de Cumanayagua, sino en Cienfuegos también. Creo que los aportes que ha hecho Orlando Víctor Pérez Cabrera a la literatura cienfueguera son imprescindibles para guardar la memoria afectiva de esta provincia. Y aparte de sus aportes literarios, estamos en la presencia de un profesor y además de un caballero, un verdadero caballero y amigo, que ha creado una gran familia y que forma parte indisoluble de lo mejor de la literatura cienfueguera y cubana de todos estos tiempos. Creo que Orlando Víctor Cabrera está en un lugar muy merecido de la intelectualidad de nuestra provincia. Una amistad que dura años, que viene desde mi más temprana edad. Debo decir, ya Veguita era un adulto cuando yo era prácticamente un niño, pero siempre nos hemos relacionado tan bien, hemos coincidido en tantos espacios
hemos hecho trabajo juntos y de verdad que le tengo un gran aprecio como ser humano, como poeta, como promotor de la cultura, como investigador sobre temas de la cultura comunitaria a la cual yo me he dedicado y que él siempre ha sido para mí un referente. Hay un libro de cuentos mío que les recomiendo leer, si es que aún lo pueden encontrar en la biblioteca, lo pueden encontrar tanto en Cumanayagua como en Cienfuegos, en La Habana. El último gol, que le da título al libro, uno de los cuentos de ese libro de narrativa, pero la poesía con mayor preferencia es la que he cultivado y la que más se me ha publicado. Por lo tanto, consuetudinariamente acudo a la poesía. No es que sea más fácil, sino que el estro poético y la lírica me brota así de manera casi espontánea, pero que se canaliza por los vericuetos del oficio que uno ha ido ganando. Versos salvajes es un libro que ganó el premio Vitral en Pinar del Río y que escribí con mucha delectación porque es un libro experimental por más de una razón. Hay complotación de estilos literarios, hay fusión de en un mismo poema del verso con la prosa, con el versículo, con los referentes intertextuales que me gusta mucho experimentar, y todo lo veo desde el ángulo de la posmodernidad. Es un libro medular dentro de mi creación poética. Uno dice, he alcanzado algunos premios, pero no lo que se espera. Otro, pudiéramos decir, el premio no decide nada, es un estímulo y a veces una muletilla en la que uno se apoya para decir qué bien, qué bueno soy. Sí, ha coincidido en cierta medida la obtención de premios con la publicación de la obra, la promoción de la obra, que actualmente no lo hago, lo estoy haciendo también por las redes y he tenido muchos seguidores y eso me estimula a estar siempre activo con nuevos textos. Siempre un premio estimula, pero cuidado con eso, que puede también enajenarnos y hacernos creer que estamos ya en el mejor de los mundos posible y rodearnos de un hálito de megalomanía. Lo más importante es la obra y que haya lectores que te sigan y compartir, promover la obra y socializar nuestra obra a partir de los múltiples lectores que podamos tener. Desde la primera negación nos hemos llegado con oraciones asertivas que hemos colgado cual grafitis en las aceras, en los parques y hasta en la garganta misma de John Lennon. Desde la otra cara de la luna hemos renacido hoy para encender el universo e incendiar las tantas horas marchitas. La mayor parte de mi obra todavía espera por su publicación. Ha sido arduo, difícil, y siempre es un motivo de alegría, de satisfacción, ver un nuevo libro publicado. Indistintamente, en formato de papel o en formato digital. Calle B ha sido algo extraordinario porque yo, fundada por Pepe Sánchez, mi amigo y colega, en el año 2001, yo comencé a trabajar como editor, no profesionalmente, porque al inicio, en esos primeros años, era profesor de español y literatura en el IPBC Carlos Roló, también en la Universidad Pedagógica, en fin, pero ya en el 2003 pasé
como de manera oficial, como plantilla, vamos a decir, a la revista Calle B hasta los momentos actuales, que ha pasado por muchas vicisitudes, pero de verdad que me ha aportado mucho como editor, como escritor, como creador, y me ha permitido abrirme al mundo entero con una cantidad considerable de escritores, unos noveles, otros ya establecidos, con los cuales intercambio permanentemente y me satisface publicarle su obra. Para mí es una devoción, creo que es como decir una misión, encontrar como un adelantado de en la época de la colonización española en América, nuevas rutas, nuevas comunidades, nuevas vías para fundar ciudades, y creo que he ido fundando también creadores. Es decir, siempre estoy dispuesto a tener un tiempo para leer, para aconsejar, para valorar, para criticar y para enderezar entuertos en en el tan escabroso y difícil camino de la creación literaria. El horizonte, como decía Galeano, que está ahí y nunca lo alcanzamos, pero siempre nos convoca a continuar.